Yo estoy sumamente enamorada. Chica, mire qué hermosa está esa segunda idea. Eso es un centro de mesa. Y ese espejo también, esa es mi tercera idea de hoy. Estoy súper, súper, súper feliz. Miren qué precioso ese centro de mesa para el comedor. Lo estuve haciendo con un árbol pequeño. Y le estuve poniendo esas ramas y esas flores de Pascua para que quedara así, con esos tonos tan hermosos. Yo estoy súper enamorada de ese espejo también. Es un juego de dos. Tanto el centro de la mesa con esos detalles, miren qué bien. Simplemente utilizando, como ya dije, un arbolito. Lo que estuve haciendo fue poniéndole tres flores de cada lado para equilibrar el arreglo, ya que ustedes saben que los árboles en la punta son más finos. Entonces le estuve agregando volumen con las tres flores de Pascua. Es un centro sencillo, pero a la vez muy elegante. Si ustedes quieren, le pueden agregar velas de esa. La esquina del espejo. Ahí estuve utilizando tres hojas y una preciosa flor de Pascua. Una vez, chica, ya ustedes tienen su foco de atención, o sea, su centro, lo que usted quiere que llamen a la atención cuando la persona entre. Ya simplemente es agregar detalles, como dije anteriormente. Mi chica, algo. Por nada del mundo. Comiencen a hacer un arreglo y pongan cosa encima de otra como para salir del paso. No, tómese su tiempo, agregue detalle. Yo les recomiendo que usen mínimo tres colores, dos neutros, uno de un toque de color. Simplemente que le agregue, si ustedes quieren que se vea un poquito llamativo, ustedes le pueden agregar diferente textura. Miren qué precioso. Está ese, es el que yo hice para la entrada y lo puse en el comedor para que ustedes vean. Si tienen un comedor pequeño, pueden hacerlo. Y en cada uno de los arreglos, si ustedes ven, yo le puse muchos detalles, pero en un mismo color con diferente textura, para que el arreglo se vea esterilizado o estéticamente se vea bien a la vista, sea de un buen agrado, de un buen gusto. Y nada, mis amores, continúen viendo el video. No olviden suscribirse, compartan con sus amistades y sus amigas para que crezcamos, para que llegue a más personas y tengan ideas y puedan poner su casa preciosa. Si ustedes quieren que yo le haga el paso a paso, me lo dejan y con mucho gusto yo le mostraré cómo estuve realizando cada uno de estos arreglos. El arreglo que hice para el espejo también lo pueden poner en su puerta o en una ventana, porque ese lo estuve realizando con una guirnalda. Bye.